Perú desembolsa al año más de medio millón de dólares de su presupuesto público solo en salarios para obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica, según un estudio que determina que los representantes de esta religión también gozan de la exoneración de todo tipo de impuestos. Nadie conoce el concordato. La investigación de Marco Huaco explica que gracias al acuerdo entre Perú y la Santa Sede, firmado en 1980, el Ministerio de Justicia financia salarios de 1.030 personas entre religiosos y sus asistentes. En términos anuales implica una suma de 670 mil dólares aproximadamente y mensualmente una suma de 55.780 dólares, ¿no? Para este personal eclesiástico. Ahora, estamos hablando de digamos, las sumas dinerarias que recibe la Iglesia Católica mensualmente de presupuesto público pagado por los impuestos de todos los peruanos y peruanas. Analistas no solo cuestionan el financiamiento de salarios, sino la exoneración que goza la Iglesia Católica de todo tipo de impuestos, inclusive para inmuebles o bienes que arriendan para otras actividades lucrativas. Deberían entenderse que la ciudadanía ni la visión política deberían regirse por las perspectivas religiosas. Todavía estamos en una sociedad y en un Estado distante de eso, a pesar que nuestro Estado reconoce la libertad de cultos, a pesar que nuestra sociedad, nuestro Estado reconoce la independencia de la Iglesia y Estado. El financiamiento que la Iglesia Católica recibe del Estado es anticonstitucional, según investigadores. Infringe el principio de igualdad, ya que otras iglesias no tienen igual trato, y el principio de laicidad que determina independencia entre Estado y religión. Habitantes peruanos opinan al respecto. Parece una contradicción contra la fe católica que reciban tanta cantidad de dinero habiendo tantos necesitados. Parecen ministros de Estado, no ministros de Dios. Los cardenales y sacerdotes son voluntarios, ¿no? Uh-huh. Porque uno desea hablar sobre la palabra, dar ejemplos y todo eso, pues, y que les paguen me parece ridículo. La cifra exacta de cuánto invierte el Estado en la Iglesia Católica y cuánto deja de percibir por exoneraciones e inafectaciones es imposible de estimar, ya que no están obligados a declarar sus ingresos ni propiedades.